Good evening, teacher. Good evening. Hello, Giovanni. Welcome to How the are class, you? Giovanni. Good. Muy bien. You're Buen día, okay. Triado. Oh, sorry. Today is Friday, you know, and your body knows. Cuerpo lo No, but sabe, pero... yeah, but I imagine my day was really hard today too because I have some problem with my car. And they told me es me lo llevó a traer la grúa, so ¿En hard serio? day. Yeah, but it's okay now. I took it to the mechanic and it's okay. But Okay. okay, let's go to the class. Sorry, today the class is very difficult. It's about the passive voice, but you know. Hey, Erika, hello. How are you, Erika? Good evening, teacher. Good I'm evening. fine, thank you. You're And fine. you? I'm very good, thank you. Hey, Daniel. How are you, Daniel? Welcome to the class. Good evening, teacher. Evening. Ready for grammar? Today is only grammar, eh? Okay, so we're going to focus in the passive voice, right? Okay, I'm gonna make the presentation right now, and later I'm going to pass the attendant, you know. Luego voy a pasar la asistencia, okay? Hey, Elmer, welcome, Elmer. Welcome to the class. How are you? Hi, teacher. Hi. Good Good evening. Welcome, welcome. And Clarissa, hello, Clarissa. Welcome, welcome. Okay, let's start. Let me see. I will share the presentation. And in some minutes, I will take the attendance, right? So, ladies and gentlemen, oh, I have some messages. Let me see. Tenemos algunos mensajes por acá. Give me a second. Ah, oh, no messages for the moment. Okay. So, let's go to the presentation. So, ladies and gentlemen, welcome to English for Work program, right? Basic Module 3. Today is Friday, right? And the topic is the passive voice, right? And today we have an assistant. His name is Dino. Say hello, Dino. Hello. Hey, welcome to the class. Yeah. I will check the pronunciation today, eh? Ready? Here we go. Okay, Dino nos va a estar ayudando con la pronunciación ahora, ¿verdad? El que pronuncie mal, pues él me va a decir. Okay, por ahí tengo a Dudley, el segundo asistente, así que vamos a valernos de ellos, ¿verdad? Okay, Company Identity, Unit 1. We all the week we have this unit, right? And next week, Monday and Tuesday, sorry. We finish Unity, right? Company then. But for the moment, Erika, can you read the objective for tonight, please? The objectives, right? Discuss and write about the reputation of my company. The reputation of my company. I mean, is the if you work in a good company, right? Or not. Okay. And the topic for tonight is the passive voice. What is the passive voice, class? I will present right now. Let me see. I have a message in the group. Ya ingresaré, tengo problemas, Maribel. Okay, very good. Very good. So I have Carla and Maribel. Regálenme un segundito, chicos, para mientras comiencen a leer. Carla and Maribel. Sorry. Me encuentro Maribel, aquí está. Okay, continue. So class, this is the passive voice. I have another message.
Good evening, teacher. I'm listening for, okay, 10 minutes. Alicia. Okay, Alicia. Problem? Mm-hmm. Give me a second, class. Alicia here. Okay, good. Let's continue. Okay, the passive voice is this, right? First, let's focus in what is the active voice. So we have the active voice and the passive voice. In the active voice, the subject, or the doer, or the performer, means el que hace la acción, el que realiza la acción, right? Is more important. For example, if I say, Daniel plays football. So Daniel is more important in the sentence, right? Or I say, Mirna plays basketball, for example, right? So Mirna is the most important part in the sentence, right? Then we have subject, the verb, right? The verb could be in present. I can say Elmer works. I can say Elmer worked, trabajó, right? Elmer has worked in present perfect, presente perfecto. Elmer is working, presente continuo, right? Elmer will work. Elmer va a trabajar, you know? So the verb could be in any tense, right? Podría ser en cualquier tiempo. So present, past, present continuous, etc. And then the object, right? Okay. When you have a subject, is the one that makes the action, right? And when we have the object, is the one that receives the action, right? El que hace la acción, el que realiza la acción se llama sujeto o doer o performer, right? Y el que recibe la acción es el objeto o el receiver. Receiver, ¿por qué? Porque recibe la acción, ¿ok? Easy to understand, it could be like this, right? Rosy, what is the name of your mother, Rosy? The microphone, Rosy, the microphone. The microphone, please. no, I cannot hear you, Rosy. Púcheme ahí el botoncito más fuerte para quitar el micrófono, para encender el micrófono, Rosy. Ahí estamos, ahí estamos. Good evening, teacher. Good evening, welcome. What is the name of your mother? Understand, teacher. The name of your mother. My mother. Uh-huh, yes. Her name. Is Berta. Berta, okay. So, Rosy loves Berta, right? Rosy is the subject, and Berta is the object of the love, Rosy, right? Okay. Rosy es la que ama, y Berta es la que recibe ese amor. So, Rosy in this case is the subject, and Berta, her mother, is the object of the action, okay? This is the active voice. Okay, good. Thank you, Rosy. Thank you. Okay, now. Okay. Let's go to another form to make sentences. The other form to make sentences is the passive voice. So what is the difference? The difference here is that the most important part is not the subject. Listen, the most important part, right? Or the focus, the attention of the passive voice is not the subject. The most important part or the object of the action in this case is more important, right? Or the receiver, right? I can make again the sentence with Rosy, right? Well, podemos hacer la evaluación otra vez con el ejemplo de Rosy, okay? So we can say, Berta is loved, Berta es amada by Rosy. Berta es amada por Rosy. Okay? So what is the difference? You say, teacher, pero claro, estamos diciendo lo mismo. It's the same, right? Sí, es lo mismo. Pero visto desde otro punto de vista, ¿sí? Visto desde el objetivo del objeto. Okay?
Good. Do you understand, class? Be honest, please. Quiero que sean honestos conmigo, porque si no entendemos esta parte, todos los ejercicios que vamos a hacer no los van a entender. Do you understand? No, no, ¿verdad? Okay, again, no, I will repeat. Don't worry. Vamos a repetir. Okay. Normalmente tenemos, bueno, la mayoría de oraciones está en la voz activa. ¿Qué es la voz activa? La voz activa es cuando alguien, un sujeto, puede ser un pronombre, puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un objeto, puede ser una idea, etc. El sujeto, el que hace la acción. Después de eso viene el verbo, que es la acción. Puedo decir, por ejemplo, Mirna eats pizza, por ejemplo. Mirna come pizza. ¿Ok? Entonces, Mirna es el sujeto y la acción es comer. ¿Y qué es lo que come Mirna? El objeto en este caso sería la pizza. ¿Ok? Ok, la mayoría de oraciones está así, en voz activa, la mayoría. No todas, ¿verdad? Pero porque ahí estamos, tenemos el imperativo, tenemos un montón de oraciones. A lot of sentences, right? Realmente un segundito, estaré de oyente, tuve un inconveniente. Reina, right? Estela, ok, good. Tenemos otro oyente, permítame un segundito. Estela. Ok, good. Good evening, teacher. Good evening. Hey, hello, Kevin. Welcome. Ok, let's continue. Sigamos con el ejemplo. Ahora bien, en el caso de Mirna, que está comiendo una pizza, ya me dieron ganas de comer pizza. Ok, ¿quién es más importante? ¿En quién nos estamos focalizando? ¿O qué es lo primero que vemos de la oración? Es a Mirna. Ok, ¿y qué es lo último? La pizza. Lo mismo sucede aquí. Walt Disney es la parte más importante de esta oración, ¿sí? El verbo, open, abrió, ¿verdad? Y por último, Disneylandia. Disneylandia es así como, en segundo lugar, dijeron, ¿no? Es el objeto de la acción, ¿sí? Entonces, en este caso, Walt Disney hace la acción de abrir, o hizo, porque está en pasado, y Disneylandia recibe la acción. ¿Qué fue abierto? Disneylandia, ¿ok? Para averiguar cuál es el objeto, solo hacemos una pregunta. ¿Qué? ¿Qué se abrió? ¿Qué se comió en este caso? La pizza. La pizza es la que se comió, ¿no? Entonces, ¿qué se comió? ¿Qué se bebió? ¿Qué se jugó? ¿Qué se enseñó? Etcétera, etcétera. Ese va a ser el objeto, ¿ok? Entonces, aquí estamos con la voz activa. Sujeto, verbo y objeto. Otro ejemplo. El de Rosy y su mamá Berta, ¿no? Rosy ama a Berta. Rosy loves Berta. Rosy is the subject. Loves is the verb, the action. And the receiver, que recibe la acción, right in this case, is Berta. ¿Ok? Muy bien, esa es la voz activa. Good evening, estaré de oyente. Juan del Cid, right? Give me a second. También, Juan. Regálenme un segundito, si no me voy a confundir después. No encuentro a Juan del Cid. Aquí está. Iván del Cid. Hi, teacher. Iván, okay, Iván. Good hello. Good evening. Well, I'm good. Teacher. Working. Me You're too, working. I say. Yes. Yes. Sorry, no la veo en la cámara. Regálenme su nombre, please. Jacqueline Pérez. Ah, Jacqueline. Okay, good, Jacqueline. Estaré de oyente. De oyente, vaya. Jacqueline y todos los que me han mandado mensajes de oyente, cuando se activen me mandan el mensajito, por favorcito, ¿ok? Good, let's continue. Pero ya les tomé asistencia, a los oyentes ya les tomé asistencia, que es Maribel, Iván, Jacqueline, Carla, Alicia y Estela, ¿ok? Let's continue. Sigamos. Ok, Mirna. Bueno, para mí ni para todo, ¿verdad? Ok, ahora vamos a la voz pasiva. Ok, la voz pasiva es así de sencillo, ¿eh? Darle vuelta a la tortilla, ¿ok? En lugar de decir que lo más importante es el sujeto, vamos a decir que lo más importante es el objeto. Entonces, el objeto pasa a la posición de sujeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Disneylandia
pasa a ser la parte más importante. Igual Disney, así como ya en segundo lugar, ¿no? Como en segunda posición. Pero para hacer la voz pasiva vamos a usar esta forma. Look, verb to be, plus past participle. Para hacer la voz pasiva vamos a usar esta fórmula. El verbo to be en cualquier forma, en presente, pasado, infinitivo, etcétera, etcétera. ¿Ok? El verbo to be. ¿Ok? Luego el verbo que vamos a utilizar es pasado participio. ¿Qué es el pasado participio? Es el adoído, adoído. Por ejemplo, yo he comido, yo he bebido, yo he corrido. ¿Ok? En este caso, no dijéramos Disneylandia ha sido abrido. No, abierto, ¿verdad? Abierto. Fue abierta por Walt Disney, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente, la voz pasiva nos sirve para darle más énfasis, para decir que es más importante el objeto y no el sujeto, ¿sí? Así es de sencillo. ¿Ok, Mirna? ¿Hoy sí un poquito mejor? Ok, teacher. No, mire, yo les soy honesto. Este tema, bueno, cuando yo estudié, me acuerdo, hace miles de años que lo estudié, me costó entenderlo. Me costó por la fórmula esta, ¿eh? El verbo to be más el pasado participio. Entonces yo me daba golpe en la cabeza, ¿qué es el pasado participio? Decía, bueno, hoy lo vamos a explicar, pero es un poco complicado. Pero de momento lo que quiero que me entiendan, lo único que quiero que me entiendan en esta diapositiva es the active voice, the most important is the subject, the passive voice, the most important is the object, right? En la voz pasiva, lo más importante es el sujeto, en la voz activa, la parte más importante es el sujeto, y en la voz pasiva, la parte más importante es el objeto, ¿ok? Ok, good. Any other question? Nuevamente pregunto, ¿entendemos esta parte? Porque si no la vuelvo a explicar, no se preocupen, yo estoy a sus órdenes. Do you understand? Teacher, con el ejemplo mío, ¿cómo sería en el... La voz pasiva. Ajá. Ahorita le digo, bye. Escribámoslo. Sí, ¿para qué? Vamos a estar aquí con ferias. Bye. En la voz pasiva sería así, miren. Berta, como dijimos que es el verbo to be, ¿verdad? Para Berta sería is. ¿Y cuál es el verbo, el pasado participio de amar? Love. Como es verbo regular, solo le agregamos la D. Is loved by Rosie. ¿Okay? Entonces, ahí el objeto sería Berta. Berta. Y bueno, perdón por el ejemplo, ¿verdad, Rosy? Yo sé que usted es muy importante, pero en esta oración, quien es más importante es Berta. El objeto, el amor de Rosy. ¿Ok? La voz activa sería Rosy loves Berta. ¿Quién es el sujeto? Ajá. Rosy más importante, ¿ok? Ajá. Esta es la voz activa, ¿verdad? The active voice. Uh-huh. Y la voz pasiva nuevamente se la escribo. Berta is loved by Rosy. ¿Qué estamos diciendo? Lo mismo estamos diciendo, ¿verdad? Que básicamente que Rosy ama y Berta es amada, ¿ok? Ajá, okay. Igual aquí está el ejemplo. Disney abre Disneylandia, Walt Disney la abre, y Disneylandia es abierta por Walt Disney. ¿Eh? ¿Ok? Ajá. Eso yes, teacher, thank you. Good. En el caso que puse de Mirna, ¿va? Pongamos el caso de Mirna. Me gusta el ejemplo porque a mí me gusta la pizza. Ok, vaya. Dije que Mirna come pizza, ¿verdad? Mirna eats pizza. ¿Cuál es el sujeto? O el doer, o el performer, el que hace la acción, ¿quién es? Mirna. Mirna. ¿Y cuál es la acción? Eats. Comer, ¿verdad? ¿Y en qué tiempo está? En presente.
Present, good. ¿Y cuál es el objeto? Pizza. Pizza, right? Pizza. Con pepperoni y todo lo demás. Pizza. Ok, ahora esta es la voz activa. Activo, ¿ves? ¿Eh? En la voz activa es más importante Mirna. O se focaliza la oración en Mirna, en este caso, ¿verdad? Ahora la voz pasiva. Pizza is, ¿cuál es el pasado participio de comer? Eaten. By Mirna. Entonces, ¿quién? Perdón, Mirna, pero eso no es el ejemplo. Aquí es más importante la pizza que Mirna, ¿verdad? En la oración, repito. Ok, ¿y cuál es la fórmula? El verbo to be, aquí está el verbo to be, y el pasado participio. En los verbos regulares solo le agregamos ed, y en los verbos irregulares, bueno, hay que aprendérselos de memoria, ¿verdad? ¿Ok? ¿Queda un poquito más claro ahora? Yes, teacher, thank you. ¿Y ahí cómo sería ya la oración, teacher, en la última que puse? En la última, ya la puse, la voy a poner otra vez, permítanme. En la voz pasiva, ¿verdad? Pizza. Ah, la última oración. Es it by Mir. Esta es la voz pasiva, ¿ves? Esta es la voz pasiva. Ok, ¿por qué pasiva? Porque se pone primero el que recibe la acción, el receiver, ¿sí? En este caso, el receiver, el que recibe la acción, la cosa que es comida, aquí es la pizza, ¿verdad? En el ejemplo de Rosy, la persona que es amada es Berta, y por eso lo pusimos al principio. Y en este caso, lo que es abierto, o lo que se abrió, es Disneyland, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Bien, good. Ya vamos a ver más ejemplos. Don't worry, vamos a ver más ejemplos. Pero ahorita sí necesito, repito por última vez, que entiendan que en la voz activa, lo más importante es el sujeto, y en la voz pasiva lo más importante es el objeto que recibe. ¿Okay? Good. Now let's continue, right? Vamos a tomar la asistencia. Para mientras vamos a ponerle esta información. En lo que ustedes leen voy a pasar la asistencia. ¿Okay? Let's take the attendance. Please. Adelia. Hello, Adelia. No. Okay. Brian. Present. Thank you. Carlos Vega. Mr. Vega. Okay. Clarixa. Clarixa. Permítame, teacher. Okay, good. Thank you, Clarixa. Daniel? Present, teacher. Thank you. Elmer? Present, teacher. Okay, thank you, Elmer. Erika? Present, teacher. Welcome. Guillermo? Present, teacher. Okay, welcome, Guillermo. Joel? Good evening, teacher. Good evening, welcome. Carlos Amaya? Here. Thank you. Kevin? Present. Giovanni? Present, teacher. Thank you. Mirna? Present, teacher. Thank you. And Rosy? Present, teacher. Okie dokie. Now, let's continue, right? So, the subject equal to say the performer, the doer, right? Is the one that performs. Present, teacher. Sorry? Ya está lista. Releme su nombre, por favor, que todavía no la reconozco. María Alicia. Sorry? María Alicia. Ah, Alicia. Thank you, Alicia. ¿Ya puede participar, Alicia? Sí, hoy sí. Excelentoso. Thank you, Alicia. Ok. Good evening, teacher. Good evening. Who's calling? Maribel también. Maribel. Ya estoy listo. Vaya, Maribel y... Iván, ¿verdad? Exacto. Excelentoso, Iván y Maribel. Listo. Maribel pudo abrir los archivos al fin. ¿Los pudo abrir, Maribel?
Aún no, teacher. Ay. Es que mi dispositivo es nuevo y todavía lo estoy configurando. Sí. Tengo muchos problemas todavía. Es que mire, comprar Maribel, comprar el iPhone 14 tiene sus desventajas. Ya lo descubrí. Vaya, pues sigamos entonces. Ok, the subject equals the performer, the doer, right? El que hace la acción, el que realiza la acción, right? En el caso de Walt Disney, vamos a ponerlo aquí otra vez. Aquí ve, Walt Disney es el sujeto, ok? Good. Then, the one that receives the action, el que recibe la acción, right? Se llama object o receiver. ¿Por qué receiver? Porque recibe la acción. ¿Sí? Recibe la acción. Hay alguien que hace la acción, el subject, performer o doer, y hay alguien que la recibe. Otra vez el ejemplo de Rosy. Rosy es la que ama y es la que crea la acción. Y Berta, su mamá, pues es la que recibe el amor de su hija. ¿Ok? Now, what is the formula to form the passive voice? The formula is verb to be in the past participle, right? El verbo to be en todas sus formas, lo voy a poner acá para que la vean. El verbo to be en todas sus formas, el be, being, being, are, is, was, was, where. Ok. Todas estas formas, miren. Todo esto son las formas del verbo to be. Y se usan en todos los tiempos. En presente, presente perfecto, pasado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Este es el verbo to be. Y el pasado participio. ¿Qué es el pasado participio? Es una forma verbal que nosotros en español la conocemos como ado ido. Por ejemplo, yo digo, yo he bebido, yo he corrido, yo he volado, yo he inventado, etcétera, etcétera. Esa palabra, ado ido, es lo que se conoce como el pasado participo, past perfect, ¿ok? Y normalmente lo usamos en los tiempos perfectos, presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto. Y aquí lo estamos usando en la voz pasiva, ¿qué? El pasado participio. Ya vamos a ver unos ejemplos en regulares e irregulares. Pero ahorita vamos a ver cómo usar la voz pasiva en varios tiempos. Simple present, look. The pupusas, y sin plural, are made in El Salvador. Aquí no aparece el sujeto, pero obviamente, ¿quién es el que hace las pupusas? Los salvadoreños, ¿verdad? Pero aquí no lo hemos puesto. Solo aparece el objeto. ¿Qué es lo que hacemos? Pupusas. ¿Sí? Ok, ahora en pasado simple. Was. La pupusa loca fue inventada en... No sé, la verdad yo estoy inventando aquí con este ejemplo, pero digamos que sí. Ahí se inventó la pupusa loca, ¿sí? Entonces, ¿quién la inventó? Los pupuseros de Olocuilta, seguramente, ¿verdad? Pero el objeto, lo que se inventó, ¿qué se inventó? La pupusa loca, ¿sí? And we use the verb to be, miren, usamos el verbo to be y el pasado participio del verbo inventar, invented. Que ya dijimos que el pasado participio de los verbos regulares solo debe agregarle ed, ¿sí? Nuegados, tan buenos que son los nuegados, ¿verdad? Mielita ahí. Noodles have been made in the cafeteria. Los noodles han sido hechos en la cafetería, ¿sí? Noodles. Noodles is the object. Ese es solo el objeto. Recordemos que en la voz pasiva, la parte más importante es el objeto. Lo que se hace, lo que se inventa, lo que se vende, lo que se cocina, lo que se ama, lo que se abre. Ese objeto es la parte más importante. Aquí en este caso, nueva. Now, yuca frita, right? Espero que no les dé hambre con esta clase. Yuca frita is being sold in that restaurant. So in this case, it's present continuous. Miren, estamos usando la forma del presente continuo, la voz pasiva. Regálame un café, Cami. Ah, café. Para mí también, por favor.
Uno de azúcar. Ya vamos a traer la semita, Maribel. Dos de azúcar. Dos de azúcar. Dos de azúcar. Con semita, por favor. Vale, sigamos. Estamos a dieta. Ah, va. Con el cafecito. Yuca frita es bean soul. Miren, el verbo to be nuevamente. Solo que va cambiando, si se fijan. El verbo de acuerdo al tiempo. Si en presente continuo es de una forma, y el pasado es de otra forma, etc. Y el pasado participio de vender, sell, y soul, right? Soul. La yuca frita es el objeto. Es el receiver, el que recibe la acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que se vende? A la yuca frita. Mondongo soup o pata soup, right? Will be cooked there tomorrow. Aquí usamos el futuro con will. Y dice que ahí van a vender sopa de patas. Súper cargada de grasa, pero es bien, bien rica la sopa de patas. Mondongo soup. ¿Ok? These are examples. Questions? Questions so far? Ok, vamos lento, ok. Let's continue. Ok, aquí tenemos ejemplos de pasado participio. Ok. Me van a permitir que aquí me va a ayudar Dino, ¿verdad? Me va a leer Dino las formas regulares e irregulares. Regular verbs. Work. Cooked, perceived, ready, recognized. Irregular. Known, written, gone, seen, been. Thank you very much. Thank you very much. Ya, Dudley, ya estuvo suficiente. Ok. Thank you. Dino, they say thank you to you. Okay. Regular, solo le agregamos ED, trabajado, cocinado, percibido, nivelado, reconocido, ¿ok? Y los irregulares, vean, no se le agrega ED, sino que tiene una forma caprichosa. No, conocido, escrito o escribido. No, aquí es escrito, ¿verdad? Ido, visto, y estado. Yo he estado, ¿no? Good. Regular and irregular, right? Los pasados participios. Muy bien. Ahora, esto se pone que... Yes? Question? Terminado. Se notara, se estaba anotando unas cosas, pero está bueno, en el libro, no, ¿verdad? No. Esto no está en el libro, no. Esto se lo mandé al grupo de WhatsApp. Si quiere, hágale captura de pantalla. Hágale captura de pantalla. Ok. Es que no tengo la compu encendida porque ya vine noche. Me he conectado con el celular. Bueno, sí, por eso no puedo. No puedo hacerle captura de pantalla con el celular. No. Fíjese que no. No ¿cómo? No sé si me puede explicar. Pues. En el mío es así, mire. Por ahí tengo mi princesa. Le doy aquí. Le doy a este botoncito que está al lado derecho, lo aprieto, ¿sí? Y acá. Le doy, bueno, le doy, en el mío es aquí, pero me imagino si es Android, debe tener una función acá, un botoncito acá. El mío es de los viejitos, que conste, es iPhone. Solo le doy aquí y este botoncito, y ya me hace la captura. Pero en los Android entiendo que es este botón y otro botoncito que está aquí por acá abajo. ¿Verdad? Encendido y apagado al mismo tiempo, teacher. Oiga, Android. Escuchó, Clarisa, encendido y apagado al mismo tiempo, solo a la misma vez. O si no, que pruebe volumen abajo y tecla de apagado al mismo tiempo. Volumen abajo y tecla de apagado. Ya escuchó, ¿verdad, Clarisa? Apúntelo para futuras capturas. Ok. Sí, volumen. Abajo. Volumen, ajá. Uh-huh. Y apagado, uh-huh. ¿Verdad, mi hermano? Vale, a la misma vez. Yes, teacher. Sí, yes, al mismo tiempo. Ajá, a la misma vez.
Okay. Okay. Si no, ahí practique con otras y después nos cuenta, ¿verdad? Porque aquí todos estamos aprendiendo, hasta yo. Si yo no soy muy bueno con la técnica, que conste. Okay, let's continue, right? Now, how to use the passive voice. Listen, the transitive and intransitive verbs, right? ¿Qué son los verbos transitivos y qué son los verbos intransitivos? No lo sé, Rick. No me parece difícil. Vamos a ver. Transitive verb can have a direct object. Transitive verbs can be used in the active voice or passive voice. Los verbos transitivos, que son el 99.99% de todos los verbos, es decir, la mayoría de verbos son transitivos, son los que pueden ser usados tanto en la voz activa como en la voz pasiva. Veamos. El verbo escribir, write. El verbo escribir es un verbo transitivo, ¿sí? Veamos. Salarré wrote Cuentos de Cipotes in 1961. ¿Ok? Active voice. What is the subject? ¿O the doer o the performer? ¿Cuál es el doer o el performer aquí en esta oración? ¿Quién es el que hace la acción? Salarué. Salarué is the doer, the performer, o the subject. En la oración de Mirna come pizza, era Mirna. En la oración de Rosy ama a Berta, era Rosy. Y en la oración de Walt Disney, abre Disneylandia, era Walt Disney, era el sujeto. Aquí Salarué es el doer o el performer, o el subject, right? ¿Y cuál es el verbo? Wrote. ¿En qué tiempo está el verbo? Past. En simple past. Simple past. Muy bien. Es importante porque la hora que hagamos la voz pasiva, tenemos que usar el verbo to be en pasado, porque aquí está en pasado. Ok. What is the object? ¿Cómo saber cuál es el objeto? Hagamos la pregunta, ¿qué escribió? En el caso de Rosy, ¿a quién amó? En el caso de Mirna, ¿qué se comió? En el caso de Walt Disney, ¿qué abrió? Pues la palabra qué o quién nos va a dar como respuesta el objeto. Entonces, ¿qué escribió Salarué? Cuentos de cipotes. Ok. Es the receiver o es the object, right? Vuelvo a los casos que ya vimos para que ustedes se familiaricen. El caso de Rosy, el objeto o el receiver es Berta. En el caso de Mirna, el receiver es la pizza. Y en el caso de Walt Disney, el receiver es Disneyland, right? Okay? Good. Entonces, esto es solo para que vean que el verbo write es un verbo transitivo. ¿Qué quiere decir transitivo? Quiere decir que la acción transita o pasa al objeto, ¿sí? ¿Y qué dice aquí? A transitive verb can have a direct object. Quiere decir que todos los verbos transitivos tienen un objeto. ¿Ok? Ahora en la voz pasiva. ¿Qué es más importante aquí? ¿El sujeto o el objeto? The object. The object. ¿Y what is the object? Cuentos de Cipote. ¿Ok? What is the subject? Salarué. Sigue siendo Salarué porque él fue el que escribió. Aquí... Si queremos, podemos borrar Salarué. Si ustedes quieren, podemos omitirlo, ya van a ver. Ok, aquí podemos omitirlo, miren, no es necesario. Podemos poner, Cuentos de Cipotes was written in 1961. Se puede hacer. Pero si ustedes quieren decir quién es el sujeto, también, de las dos formas se puede. Pero lo importante aquí es que quiero que noten, aquí estoy haciendo algo que no es. Quiero que noten aquí que el verbo es transitivo. Ahora vamos a los verbos intransitivos. Ok. An intransitive verb cannot have a direct object. Quiere decir que los verbos intransitivos no tienen un objeto. Cuando digo no tiene objeto, quiere decir que no usa un receiver, pues. Ok. With an intransitive verb, there is no receiver. Dice, no hay un recibidor de la acción. No hay Berta, no hay pizza, no hay Disneylandia. No existe eso, ¿verdad?
Un ejemplo sería, the student arrives late to class. El estudiante llegó tarde a clase. Nada personal, no estoy hablando de nadie en la clase. Ok. Entonces, aquí vamos a decir, el estudiante arribó, llegó ¿qué? No hay un objeto, ahí no hay objeto. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Por la naturaleza del verbo. Igual aquí, ¿ves? She looks good, ella se ve bien. I feel good. Okay. Entonces, este looks es un verbo intransitivo. ¿Por qué? Porque no usa objeto. No recae la acción en algo. ¿Sí? ¿Cuáles son otros ejemplos de verbos intransitivos? Lo más común, hay miles, ¿verdad? Pero, no, miles no, menos de mil creo. Pero estos son los más comunes, miren. Come, arrive, otra vez come, perdón. Lo escribimos dos veces. Die, fall, go, happen, laugh, reírse. Leave, rain, seem, sit, sleep, stand, stay, and walk. Por ejemplo, yo digo, yo camino, I walk. Puedo decir, yo te camino. No, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque es un verbo intransitivo. Go, por ejemplo, el verbo go, ir. They go. Ellos te van a vos. No tiene sentido. Entonces, todos estos verbos son intransitivos. ¿Ok? Quiere decir que para la voz pasiva, for the passive voice, we are going to use only transitive verbs. Para la voz pasiva vamos a usar verbos transitivos solamente. ¿Ok? ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? Perdón que esta clase sea casi solo de gramática, pero es que este tema es un poco difícil. Y se los he desglosado así, pasito por pasito. ¿Ok? ¿Y esas oraciones que usted está leyendo, teacher? Uh-huh. Del chilú, good, y todo eso son, son oraciones en verbos, en voz activa. ¡Excelentoso! Yeah. Es, me imagino, porque no sale el verbo, o sea, en pasado, ¿verdad? Permítame, que mi asistente 2 le va a dar un aplauso, permítame. Ah, ya me dio risa. Ok. Gracias. Excelente. Thank you. Estas oraciones están en la voz activa. ¿Por qué? Porque es sujeto, verbo. Y como no tiene complemento, uh-huh. Es decir, no tiene, perdón, objeto, ¿verdad? Okay. Solo es sujeto, verbo y complemento. Y complemento. Puede ser cualquier cosa menos un objeto, ¿verdad? No tiene objeto. ¿Ok? Ajá. Es decir, que con los verbos intransitivos solo podemos hacer oraciones activas y no oraciones pasivas. ¿Sí? ¿Está claro? Los verbos transitivos hacen oraciones activas. Ajá. Y no pasivas. Perdón. Los verbos transitivos, oiga bien, los transitivos se pueden usar tanto en la voz activa como en la voz pasiva. Y los verbos intransitive verbs, se pueden usar solo en la voz activa. ¿Ok? ¿Estamos claros? La voz activa. So, los verbos transitivos se pueden usar solo en la voz activa y los transitivos. No. Ajá. No. Los transitivos en ambos, activo y pasivo. Y los intransitivos solo se pueden usar en voz activa. Aquí está claro. Miren, estas oraciones están en voz activa. Miren, porque es sujeto y verbo, ¿ves? Están en voz activa. ¿Ok? Good. Let's continue. Sigamos entonces. I promised this, right? Les prometí una trivia ayer. Así que, señores y señores, preparados para la acción. Ladies and gentlemen, ready for the action. Ok. Let's start. We're going to take the student at random. Vamos a agarrar al estudiante al azar, a la suerte. Vamos a ver. And ladies and gentlemen, Mirna. Ok, Mirna. The Titanic was found at the bottom of the ocean. Fue encontrado en el fondo del océano in 1985 o 1950? 1995.
85, perdón. 1985. Your answer is this, right? 1985. Yes. And your answer is cling, totally correct. Ok. Permítame que aquí viene Dulio, te vas a aplaudir. Thank you. Good, good, good. 1985. Good. Next. Ta-dan. Guillermo. The Old Man and the Sea, El Viejo y el Mar, right? Was written by, perdón, todas estas oraciones están en voz pasiva. ¿Sí? Presten atención, porque después las vamos a ir analizando. Pero de momento sigamos con la trivia. Ok, The Old Man and the Sea was written by United States writer Ernest Hemingway in United States or in Cuba? Guillermo? In United States. In United States. La regué, ¿no? Regation. No, the correct answer is in Cuba, right? Cuba, okay. Ernest Hemingway es un escritor estadounidense que llegó a vivir, creo que sus últimos años en Cuba, ¿verdad? Y ahí escribió esta obra, me fascina a mí, El Viejo y el Mar, ¿sí? Que agarra un gran pez. Y los tiburones empiezan a comerse el pez. Bueno, es, léanlo, les va a gustar. The Old Man and the Sea. También está en inglés, en YouTube. Búsquenlo, The Old Man and the Sea. Les va a fascinar en inglés también, ¿sí? Ok, thank you, Guillermo. And sorry. Good, next one. Giovanni. Hello, teacher. The video Gangnam Style. Oh, Gangnam Style. Okay. Okay. Recording by Korean singer and no. Korean singer. Esta palabra and no va, mire. Solo sí, no sé cómo se pronuncia. Es coreano. El cantante sí, no sé cómo pronuncia. Pero ¿en qué año? ¿In 2012 o in 2016? Giovanni. Sorry? 2002. 2000. No, 12 or 16? 12. And the answer is? The answer is 2012. Okay, thank you. Okay, very good. Next one. Who's the next victim? I'm sorry, the next student, excuse me. The next student is Adelia. No, pero no ha venido Adelia ahora, ¿verdad? Adelia, are you there? No, no está Adelia con nosotros. Yes, teacher, pero yes. Voy manejando. Ah, ok. Yes. Está de oyente nada más. Perdón, entonces. Siga, siga. Concéntrese, por favor. Ok. Thank you. Vamos a otro estudiante. Let me see. Jacqueline. Ah, no, Jacqueline no está participando. Iván, please. Vamos a ver si le gustan las películas viejitas, Iván. The first Star Wars, La Guerra de la Galaxia. The first Star Wars. Was directed by Steven Spielberg or by George Lucas? Who was the director, Iván, of the Star Wars? George Lucas. George Lucas. I'm sorry to tell you. I'm sorry to tell you, but you're totally correct. Okay. Very good. George Lucas, right? Yes. Después le vendió los derechos a Disney. Sí. Y ya no se quedó él con los derechos, pero igual le siguen pagando millones. Okay. Good. Now, the next one, please. Carlos Amaya. Hello, Carlos. Ah, oh, qué tanto sabe de fútbol. Hello. The 2014 World Cup. Ay, me comí la D aquí. Sorry. Van a disculpar. Voy a corregir y después lo voy a enviar otra vez porque tiene algunos errorcitos. La D me faltó aquí. The World Cup was won by Germany or by Italy? I don't know nothing about football. Oh.
Germany. 50-50. Germany. Ya Germany. Ya les soplaron ahí, ¿verdad? Ya les soplaron. Con trampa no se vale. Ok. Germany. Germany, right? Lamentablemente ahí un gol de Götze dejó se lo llorando. Quitó a Argentina. Sí, qué lástima. Ya llevara 4 campeonatos a Argentina, pero bien. Así son las cosas. Ok, the song A Jude. This is for, let me see, vamos a ver. Elmer, the question is for you, Elmer. Me imagino que Elmer está muy joven, no sabe nada de los Beatles, pero es un grupo buenísimo de los 60 y parte de los 70, Elmer. Pero aquí usted trata de llenar. La canción Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Es la canción Hey Jude, ¿verdad? Esa fue escrita por los Beatles, recorded by the Beatles, in 1965, Elmer, o in 1968? In 1968. In 1968, let's see. Vamos a ver, Dudley. Okay, correct. 1968, right? Hey, Jude. Thank you. And the last one. The last one. Let me see. Carla, no, Carla todavía está oyente. Rosie. 100 Years of Solitude, mi libro favorito, 100 años de soledad. 100, la historia de Macondo, ¿verdad? Buenísima. 100 Years of Solitude was written by Gabriel García Márquez, Gabo, in 1967 o 1973, Rosy? 1967. Cling. Totally right, Rosie. Okay. 1967. Yes, it's true, right? Yes, y se convirtió en Nobel de la literatura, ¿no? Okay. Very good. It was very nice. Now, let's listen and repeat, please. Listen and repeat. Repeat after me. The Titanic was found... Perdón, dos veces escribí aquí también. Andamos mal en la redacción. I'm sorry. Voy a corregirlo, permítame. No podemos estar trabajando con errores aquí. Was found. Ok. Y por aquí tenía otro error. World. The World Cup. Ajá. Y por aquí había otro error, creo, no me acuerdo. Bueno, creo que es solamente ahí. Okay, now, again, repeat after me, please. The Titanic was found at the bottom of the ocean. In 1985. The Old Man and the Sea was written by US writer Ernest Hemingway in Cuba. The video Gangnam Style was recorded by Korean singer Psy. Aquí está otro error, este año aquí. In 2012. Was recorded by Korean singer Psy in 2012. No sé cómo se pronuncia, Psy o Psy, no sé. Sorry, okay, continue. Repeat after me, please.
The first Star Wars film. The first Star Wars film was directed by George Lucas. May the force be with you. Okay. The 2014 World Cup was won by Germany. The song Eju was recorded by the Beatles in 1968. Years of Solitude was written by Gabriel García Márquez in 1967. Okay? Questions? Now let's focus. Let me see. I'm going to ask. Rosie, sentence number one. Sentence number one. What is the object? Object. Uh-huh. Is ocean? No. Listen. Find the object. Give me a second, Rosie. Give me a second. To find the object, you have the question. You have to make the question. What? Para encontrar el objeto en la oración, ustedes se deben hacer la pregunta, ¿qué? ¿Qué se encontró en el fondo del mar? ¿Qué fue lo que se encontró? Titanic. The Titanic. The Titanic, right? The Titanic. So, what is the object? The Titanic. So, the most important part in this sentence is the Titanic, right? The object. Titanic. Good. Yes. Thank you, Rosie. And okay. Mirna, please, number two. Yes. What is the object? The old man. The old man. Very good. The old man. In the sea. In the sea. Right? It's a book. It's a book. Good. Is the answer to the question, ¿qué se escribió? What was written? ¿Qué se escribió? The old man and the sea, right? Okay. And what is the verb, Mirna? What is the verb? What is the action? Escribir, written. Right. And the past participle of write is written, right? The past participle of find is found, and the past participle of write is written. Okay? Thank you. Y como la, son oraciones de algo que ya sucedió en el pasado, valga la redundancia, entonces no usamos is ni are, usamos was. Okay? Good. Number three. Let me see. Alicia, please. What is the object? Number three. Mm-hmm. Number three. What is the object? ¿Qué es lo que se grabó? What was recorded? Video. The video? On my side. Very good. Se lo puede, ¿verdad? O, no sé cómo es. Ok. So, and what is the action? ¿Cuál es la acción? Was recorded. Record. Ah, con trampa. Ahí me la están soplando, ¿verdad? Estamos tramposos. No me dejaron hablar. Vaya, entonces, solo por eso, Alicia, le vamos a dar la número 4, ¿le parece? Aquí ya no tiene el número. Ay, Dios. The first Star Wars film was directed by, so what is the object? What is the object? Star Wars. Star Wars. The Star Wars film, la película. The Star Wars film. Uh-huh. And what is the verb? ¿Cuál es el verbo? No me le vayan a soplar ahorita. Déjeme a Alicia. Was.
was, is the verb? No, no, no. Directly, dirigir. Okay. O dirigir. And was is verb to be. Ajá, the verb to be. Es que esta es parte de la fórmula del, pasivo. Ajá. La voz pasiva. Los verbos son directed, recorded, written, and found, right? Okay, thank you very much. Next one, please. Giovanni. Giovanni? Teacher. What is the object in... Es que no le puse el número. Permítame, Giovanni. No puede ser, Bueno, vamos a corregir aquí. Qué oso, ¿verdad? Y así se las envié con este error. Okay. Déjenme ver. 4, la 5, 1, 5. Ok. Number 6. Number 6. And number 7, right? Ok. Y por acá esta palabra no va. Ahí estamos. Le damos guardar. Y seguimos aquí. Ok. So, number 5. What is the object of the sentence? World Cup. World Cup. The war, the 2014? Yeah. The 2014? Uh-huh. World Cup. World Cup. Very good. Thank you. That is the object. And what is the verb? What is the action? Won. Oh, in present tense, win, right? The past participle is won, and the present is win. Kevin, please. Number, the 2014 World Cup. 2014 World Cup. Ese sería el objeto, okay? Number 6, please, Kevin. What is the object? Jude. The song at Jude. Hey Jude, very good. And what is the verb? What is the action? Recorded. Hagámonos siempre la pregunta, ¿qué fue lo que se grabó? ¿Qué fue lo que se ganó? ¿Qué fue lo que se dirigió? ¿Qué fue lo que se escribió? ¿Qué fue lo que se encontró? Y ahí vamos a encontrar el objeto. Okay, thank you very much, Kevin. And let me see, Carlos Amaya, please. Number seven. What is the object, Carlos? Hey. Number seven. 100 years of solitude. Solitude. Okay, very good. That is the object. And what is the action? Written. Oh, right. Write is the base form, and written is the past part. Okay, thank you. Thank you very much. Now, okay. Let's continue, right? Okay. Espero que no haya más errores de redacción. Now, let's start working. What time is it? It's time for the attendant, right? Adelia? Todavía viene manejando, ¿verdad? Ok. Good. Brian? Present. Ok, thank you, Brian. Carlos Vega? Claritza? Present, teacher. Daniel? Present, teacher. Daniel? Thank you. Sorry. Maribel? Maribel? Present, teacher. Thank you, Elmer? Present, teacher. Erika? Present, teacher. Guillermo? Present, teacher. Iván? Present, teacher. Thank you. Jacqueline, me imagino que sigue en camino en casa, ¿ok? Cuando esté lista me avisa, Jacqueline. Ok, Joel? No problem. Ok, thank you, Joel. Thank you. Jacqueline, quiere decir que toda la clase va a estar, ¿verdad? De oyentes. Sí. Ah, va, está bien, perfecto, no hay problema. Siga trabajando ahí. Lo siento, pero mini fin de semana le toca trabajar.
Sorry. Okay, Carlos Amaya? Here. Thank you. Carla Beatriz? Sigue oyente, ¿verdad, Carla? Si quiere me manda mensaje, por favor. Kevin? Present. Thank you. Giovanni? Present, teacher. Alicia? Present, teacher. Mirna? Present. Good. Estela? Estela, si puede, me manda un mensaje, por favor. Present, teacher. Ah, muy bien. Sigue de oyente, ¿verdad? No, yo estoy acá. ¿Perdón? ¿Perdón? Yo estoy acá. Sí. Ok, oyente, oyente. Ok. Rosy? Present, teacher. Thank you very much. Ok, let's continue, right? Now, let's work. It's time to work. Complete these grammar rules and circle the correct answer, right? Volunteer, please. Now, in this, it's absolutely necessary you raise your hand, right? Aquí sí solo voy a darle la participación a los que me levanten la mano solamente. ¿Cómo hacer la mano de participación? Se van a los tres puntitos, que está en la barra de herramientas, al lado derecho, y ahí dice reacciones. Le dan clic en reacciones y ahí dice levantar la mano. ¡Cling! Ahí está la mano. ¿Sí? Ok. Y para desactivarla, nos vamos ahí mismo y la desactivamos. Ya tengo dos participantes con la manita levantada. Let me see, let me check. Ya lo perdí. Cuatro participantes. ¡Excelentoso! Ahí dejan sus manitas levantadas. Quiero verlas. Permítanme. Aquí estaba una. Me cuesta la tecnología a mí. Sorry. Aquí estamos. Vamos a comenzar con Joel. Joel, number one, please. The active voice focuses or pay attention in this case, right? On the subject or the object. Teacher, pero está la misma. Está en la misma. No sé si pasó. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, Joel. Lo voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿sí? Porque a veces eso sucede. Ok. ¿Ahora estamos? Yes. Ok, good. So, the active voice focuses on the subject or the object of the action. Well? The active voice focuses on the object action. A or B? Permíteme. A. Letter A. Performance subject. Bing. Correct, right? The active voice focuses or pay attention or is more important the performance, right? Okay, let me see. Yes. Mantengan su manita levantada, por favor. Ya no veo más manitas. ¿Y quién levantó la manita? Creo que Mirna, ¿verdad? Mirna, vamos a dárselo a Mirna. Number two, Mirna. The passive voice focus on the subject or the object. A or B? Es. No me le soplen, no me le soplen a Mirna. A or B? B. B, correct. Thank you. Letter B, the receiver, right? Good. And the last one. Bueno, Maribel levantó la mano, Maribel. Sí, okay, good. Number three. Use a by phrase. Vamos a usar la oración by. Así como en la oración de El Viejo y el Mar fue escrita por Ernest Hemingway. ¿Cuándo lo vamos a usar? ¿Cuando el que hace la acción es importante o no es importante? A or B. B. Letter B. Bueno, le voy a dar, como dijéramos, el beneficio de la duda porque esta parte todavía no la hemos visto, pero ya vamos a decir esto, ¿verdad? Las pupusas, Maribel, son hechas en El Salvador por
por los salvadoreños, ¿verdad? Es obvio. Entonces no es importante mencionarlo. Pero 100 años de soledad fue escrita por Gabriel García Márquez. Entonces, en este caso, es importante decir que Gabriel García Márquez escribió la obra 100 años de soledad. Entonces, ¿importan o no le importa, Maribel? Letter B. Letter A. Letter A. Very good. Letter A. Ya les voy a explicar en qué consiste. ¿Ok? Thank you very much. Vamos entonces al siguiente. Let's continue. Permítame entonces. Creo que esta parte no la escribí. Déjenme ver. Segundito. No, no le escribí esta parte. Bueno. Ah, sí, aquí está, permítanme. Ahorita se la explico. Aquí está, miren. Ok. Vaya. En la voz pasiva, cuando incluimos la expresión by, quiere decir que fue hecho, fue escrito, fue descubierto por, by, aquí está expresión by, quiere decir que es importante mencionar el sujeto dentro de la oración pasiva, ¿ok? Es importante. Ahorita lo vamos a ver. Primero, vamos a hacer unas oraciones sin la oración by, ¿ok? Permítanme, aquí está. Sí, Maribel tiene razón, está difícil el tema. Pero he ido bien lento, ¿eh? He ido lo más lento que puedo. Mire, ya llevamos más de una hora explicando el tema, pero vamos a entenderlo porque está ahí en el libro, ¿verdad? Así es que lo vamos a tener que entender. Muy bien, dice, rewrite each sentence in the passive voice, right? So, all of these sentences are in the active voice. So what are you going to do? Change the active voice into passive voice, right? So we're going to start with Brian. Brian, help me, please. The sentence, yo le voy a ayudar, Brian, no se preocupe. They built my house in 1976. Okay, so they is the subject, built in past tense, right? Is the verb, right? Is the verb. And my house. Me da risa. Perdón, Maribel, disculpe. Que es cierto, este tema es muy difícil. Vaya, okay. So, el sujeto es they, el verbo es built, y el objeto es my house. Entonces, Brian, lo que me va a hacer usted es cambiarme la posición del objeto con el sujeto. Simple y sencillamente, ¿verdad? Pero como they no es importante, lo vamos a borrar, ¿ok? Vaya, comencemos. En la voz pasiva, ¿con qué comenzamos, Brian? ¿Con el sujeto o con el objeto? Brian, con el objeto. ¿Y cuál es el objeto aquí? ¿Qué es lo que se construyó? House. My house. Okay. My house. My house. Ok, y recuerden la fórmula. La fórmula es el verbo to be más un pasado participio, ¿verdad? Past participle. My house. Vaya, ahora, ¿cuál es el verbo to be en este caso? ¿Cómo? ¿En pasado? ¿Is o was? Was. Was. Estamos bien. My house was. Built. Built. El pasado participio de construir es build. Lo mismo, pasado simple y pasado participio. My house was built. Ahora, built la fecha. In
¿Cómo se dice? 1976. Vaya. Was es el verbo to be. Y build es el pasado participio. Miren. Ok. Ahora bien, vamos a mencionar el by, el sujeto, el de. No, porque no es importante, ¿verdad? Para mí es más importante que mi casa fue construida. ¿Por quién? Obviamente no fue un perrito, ¿verdad? O no fue por la divina gracia, sino que alguien lo hizo. Pero eso no es importante, ¿ok? Let's continue. Next one. Let me see. Clarissa, please. Number two, Clarissa. Number two. Ok, teacher. Ahí, usando siempre la misma fórmula. Uh-huh. Que está aplicando. Yes, yes. Ok, espérame. Sería... Acuérdese, el objeto va primero. Soup. The soup, this soup. Mm. Soup. El objeto. The soup, el objeto. Ajá. Y ahí sería... No, perdón, amor. This soup. Soup. El sujeto. Ahora hágame la fórmula. Hágame la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El verbo to be más un pasado participio. Permítame. Más un pasado participio. Uh-huh. Permítame, que no hay el más aquí. Past participle. Esta es la fórmula, mire. Ajá. Uh-huh. Ajá. Perdón, ya me equivoqué. Permítame un segundo. Regáleme un segundito. Sí. Clarissa, discúlpeme, sí. Que me equivoqué aquí. Ahora sí. Soup. Ok, la fórmula. Uh-huh. Es el is, verbo. Ajá, uh-huh. Is o was. Sería waps. Was, ajá. Uh-huh. Wap. Ahí sí. Sería. El pasado participio de make. ¿De qué es? El pasado participio de... De make. De hacer. May. Espérenme, busca en el diccionario. Pasado participio. Aquí, espérenme. Bueno, regular. Clarissa, se lo voy a hacer más fácil, mire. El pasado participio de make es el mismo del pasado simple. Made, made. Entonces, made. El mismo es el pasado simple. Made, ¿verdad? Ok. The soup was made. Made, sería la sopa fue hecha yesterday. Sería yes. como un complemento. That's okay. Only that, right? ¿Por quién? Yes, sir. ¿Por quién fue hecha la sopa? Perdone, Clarissa, no ya, vale que. Oiga, Clarissa, no vale quién hizo la sopa, ¿verdad? A mí lo importante es que la sopa se hizo, ¿verdad? ¿Ok? Hizo, ajá. Porque aquí no dice. No es necesario mencionar el sujeto, ¿sí? Ajá. Ah, ok. Solo le pongo nada más como complemento, yesterday. Solamente, correcto, yes. Ok. Ok. Thank you, Clarissa. No, thank you, right? Gracias a usted. Pero ahorita necesito espacio, así que voy a hacer una cosa aquí también. Sí, teacher. Vamos a pedirle otro. Ah. Permítame. Sí, con los verbos, teacher. Cuesta con los verbos, ¿verdad? Sí, ahí sí. Aquí cuesta. Tengo que este diccionario. Permítame. Pero es bueno tener el diccionario o el Google. Pueden usar el. ¿Cuál es? El Google. El buscador. Ahí en el buscador. Ah, ok, sí. Sí, ahí pueden verlo totalmente, ¿verdad? Vaya. El verbo sería pasado participio, ¿verdad? Usando sí. La... Es correcto, sí. La... Correcto, claro. Ahí estamos. Sí tengo un mensaje acá. Ah, bueno. Sí. Bien, Maribel. Lo importante de que la sopa esté rica, dice.
Está bien. Me gusta. Ok, vamos a escribirlo otra vez. Porque ya me borro. Vamos a hacerlo otra vez para que ustedes vayan viendo. Ya lo hicieron ustedes, pero les voy a ayudar yo. Ok. My house was built in 1976, right? This soup was made yesterday. Okay. Y aquí vamos con la número tres. Number three is for, let me see who's going to help me. Daniel, please. Daniel. Yes, teacher. Make the passive voice, please. Sería de océano. No. El océano no fue lo que se encontró. Se encontró otra cosa. ¿Qué fue? El Titanic. The Titanic, correct. This is the object, right? The Titanic. Ahora vamos a la fórmula. El verbo to be más pasado participio. Titanic sería was. Was. El pasado participio de find es el mismo, ¿verdad? Found. Found. El pasado participio, encontrado. Y ahora lo demás ya es. Sería at the bottom of the ocean. At the bottom. The bottom of the ocean. Ocean. In 1985. Okay. Cling. Correct. Good. And let's go to number four. Number four is for Maribel, please. Okay, Maribel. Va a terminar con dolor de cabeza. No veo la pregunta. La cuatro, no la alcanza a ver. No, está encima. ¿Qué es lo que está encima? La borró. Lo que usted va a escribir, teacher, eso es lo que se ve. Ah, vaya, permítame. Entonces vamos. No se ve. Voy a mover esta partecita aquí. ¿Y ahora? No, teacher. ¿Se ve? ¿Se ve la cuatro? Ahí. Maribel. No, ya. Le he borrado. Ahí está. Ya la vi. Hoy sí, ya la vi. Vaya. Es que estoy escribiendo y entonces ese cuadrito como que no deja ver la oración, va, pero creo que ahorita sí. Vamos a ver, Maribel. Number four, please. El restaurant. Ajá. Or favorite restaurant, right? Restaurant. Ok, ahora use la fórmula, por favor. Otro restaurante. Sería was. Was. Closer. Le cambió la voz, creo. Maribel, no. Sí, es que tengo que respirar. Ah, perdón. Ok, was close. El ayudante que tiene. Lo sé. Yo tengo a Dulio. Perdón. Disculpe. Está gracioso. Salieron los interiores. Sí, está bien. Gracias. No, es que mire, eso se llama compañerismo, de apoyarse entre ustedes. Exacto. Vaya, sería our favorite restaurant was closed. Baje el cursor otra vez. Porque no veo. Permítame. Que yo en mi máquina. Gracias. Ok, ahora sí. Closer. Close.
Last year. Last year, right? Okay. Ahora lo voy a poner a la par y me dicen si, si se puede ver. Lo voy a dejar a la par para que. ¿Sí? ¿Se puede ver? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. Okay, yes. Good. Let's go to the last one. Okay. Let me see. Elmer, right? Pero hoy sí vamos a dejar solito a Elmer. Que piense, ¿verdad? Yo sé que está difícil, Elmer, pero vamos a intentar hacerlo, ¿ok? Someone cleans the hotel rooms every day. Ajá, Elmer. The hotel rooms. Ajá, the hotel rooms. What someone cleans every day. Estén presente, Elmer. Entonces, ¿cuál forma del verbo to be usamos? Is, are, was, where, ¿cuál usamos? Si está en presente la oración. Is. Ah, pero como es plural, son cuartos. Sí, are. Are, vaya, ve. Apoyo del público aquí, ¿verdad? Ok, the hotel rooms are. Vaya, Elmer, ahorita sí usted solito. Clean es un verbo regular. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el pasado participio? Solo le agregamos ed, ¿verdad, Elmer? Sí. Cleaned. Cleaned. Ajá. Every day. Every day. Okay, we finished, right? Understand? ¿Si van entendiendo? Porque si no, hago un repaso acá. Yes. Yes? ¿Quieren un repaso? A Maribel todavía. Va, vamos a ver, Maribel, vamos a hacer un repaso. No debería estar diciendo en español, pero vamos a decirlo en español. Okay. Las cinco oraciones están en voz activa. ¿Qué quiere decir la voz activa? Que está el sujeto, el verbo y el objeto, ¿sí? Entonces, lo que hemos hecho ahorita, el ejercicio, es cambiarlo a la voz pasiva. En lugar de poner, they built my house, ponemos, my house was built, ¿va? ¿Y cuál fórmula utilizamos? Utilizamos la forma del verbo to be, que lo voy a poner por este lado, el verbo to be, más un pasado participio. Los pasados participios son los que decimos ha ido, ¿sí? Y son dos, son regulares e irregulares. En la oración 1 a la 4, todos son, no, perdón, de la 1 a la 3, todos son irregulares. Y la número 4 y la número 5 son regulares. Le agregamos ed, ¿ok? Y la fórmula sería, my house es el objeto, was, el verbo to be, y built es el pasado participio, ¿ok? No ponemos by day, ¿por qué? Porque day no es importante, el sujeto, day, desaparece aquí, porque no es importante, ¿sí? No usamos una by phrase. En la número 2, sigamos hablando de sopa, ¿verdad? Alguien hizo esta sopa. Entonces, en la voz activa, esta sopa fue hecha por alguien o fue hecha, nada más. Ellos encontraron el Titanic en el fondo del océano en 1985. El Titanic fue encontrado en el fondo del océano en 1985. Ellos cerraron nuestro restaurante favorito el año pasado. Nuestro restaurante favorito, me faltó aquí, favorito, was closed last year. Y por último, alguien limpió los cuartos o limpia los cuartos todos los días. ¿Ok? Los cuartos del hotel. Los cuartos del hotel son limpiados todos los días. ¿Ok? Teacher, ¿quiere decir que la número 4 y 5 dijo que eran pasados,
este, verbos en pasado regular. Participio. Sí, pero regular. Sí. Y la de la 1 a la 3 son irregulares. ¿Sí? Verbos irregulares son los 4 y 5. La 1 a la 3. Ah, ajá. Y los verbos regulares de la 4 y la 5, close y clean, ¿ve? Solo le agregamos ed, mire, aquí está, ¿ve? Ed, ed, ¿ve? Ed. Ed. Son los verbos regulares, me dijo. Ah, ¿y de la 1 a la 3? Irregulares. Ok. Sí, es un listado. Si quieren, les mando al grupo un listado de verbos para que ustedes se recuerden cuáles son los pasados participios. Por favor, teacher. Please. Les voy a enviar un video, les voy a mandar un video mejor para que lo vean. Espero que Maribel lo pueda abrir. Espero, okay. Ruego que Maribel lo pueda abrir. Ok, sigamos entonces, let's continue. Ahora vamos a hacer otras oraciones, pero ahora les vamos a agregar el by phrase. Ahora vamos a agregar el sujeto, ¿sí? Good. Erika, please. Number one, Erika. Me dicen si les tapo la vista aquí, porque voy a poner una opción de escribir. ¿Se puede ver la número uno? Not sure. No se puede ver. Bueno, lo voy a bajar hasta aquí. ¿Y ahora la uno se puede ver? Can you see it? But you are in the same. Es que estoy en la... No, quiero que vean la oración 1. Porque mi computadora yo la veo perfectamente, pero no sé, quizás es la configuración, ¿verdad? En el caso de usted, ¿la ven sí o no? Ernest Hemingway. No, teacher. No se ve. Sí, bueno, unos la ven y otros no. ¿Y ahora? ¿Se ve la 1? Sí. Yes, teacher. Vale, muy bien. Entonces, nos va a ayudar Carla. Entonces, déjeme ver quién seguía. No, Erika, sorry. Erika, please, Erika. The old man and the sea ink was. The old man and the sea was. Row. ¿Cuál es el pasado participo de write? Written. Se lo voy a escribir las tres veces. Mire, write es el presente. Wrote es el pasado. ¿Y cuál es el pasado participio? Written. Written, correct. Quiere decir que es un verbo irregular. Irregular, ¿ok? Entonces vamos a agarrar el último. Y vamos a poner was written. Ahora sí, pongamos by. ¿Por quién? By. By Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, right? Vamos a ponerlo todo. United States writer. Ernest. Ernesto, right? Ernest Hemingway. Que también fue corresponsal en la Segunda Guerra Mundial, este señor, fíjense, era bien famoso. Anduvo en una isla que fue atacada por los japoneses que se llamaba Midway. Ahí andaba reportando este señor. Y también reportó en el día D, cuando invadieron Francia los aliados, ¿verdad? Bueno, Ernest Hemingway fue famoso. So, The Old Man and the Sea was written by United States writer Ernest Hemingway. The Old Man and the Sea is the object. The United States writer Ernest Hemingway is the subject, right? Ok, ahora lo voy a tener que mover. Lo siento, ahí lo voy a tener que ver. Ok, number three, me pasé de la 1 a la 3. Ok, Guillermo, please. Ready, Guillermo? Hello, Guillermo. Bueno, creo que... Teacher, question. Están viendo la diapositiva 10.
Fíjense que no tengo un número acá, pero déjenme ver. Ah, es que si me salgo, pues se me va a borrar. Estamos viendo la última. La última. Ah, que yo veo la diapositiva anterior. Por eso le he preguntado. Sí, igual, teacher. Yo veo la 9. Vaya, entonces voy a hacer una cosa. Voy a borrar, voy a dejar de compartir y voy a compartir. Voy a soñar con este tema, señores. Ok, teacher. La voz pasiva. Sí. ¿Verdad? Ustedes también, va. Sí, voz pasiva. Vaya, hoy sí se ve. Ok, teacher. Thank you. Ah, permítame, voy a poner la respuesta de la 1 porque... Para que todos lo veamos. The old man and the sea was written by United States writer Ernest Hemingway in Cuba, right? Okay. Ahí está. Now, number 3, que sería el número 2, pero usted no le haga caso a eso. Number 3, please. ¿Hoy sí, Guillermo? Guillermo, right? Sí, teacher. Yes, okay, come on. Solo que me está tapando la oración. Ah, vaya, lo voy a bajar entonces. Es que son los dispositivos, ¿verdad? A veces algunos lo ven y otros no. Va, ok, vamos, ahora sí. Number 3. Okay. The video Ganga Style was recorded in Korean, bueno, by Korean singer, by Idol, ¿cómo se pronuncia? No tengo idea. Sorry. Pi, digamos, Pi. Ajá. Un señor gordito. 2012. Very good. Ok, thank you very much. Ahora la vamos a colocar aquí arriba. Ok, very good. Number 4, please. Number 4 is for... Se pronuncia Sai. Sai, ah, ok, thank you, Sai. La P es muda, entonces, Sai. Ok, Korean singer Sai. Sorry, no idea, right? Tampoco vayan a cometer el oso de decir Disney, ¿va? Es Disney. Ni Nike, es Nike, right? Ok, number 4. Iván, please. Iván, ¿le tapo la oración o la puede ver? La número 4. No la veo. No la veo. Va, entonces, vamos a hacer una cosa. La voy a poner arriba. Para mí. Ok. ¿Ahora sí la ve? Yes. Yes, ok, good. Comencemos. Ok. The war. Ok. Va, esta está bien difícil porque está en presente perfecto. People around the world have enjoyed... ¿Qué es lo que han disfrutado la gente? Se lo voy a surrear. ¿Qué es lo que la gente ha disfrutado? Enjoy India. ¿Indias? Indias. Vaya, Iván, ¿usted sabe qué es el Bollywood? Bollywood. ¿Bollywood? No, Bollywood. ¿Qué es el Bollywood? Vale, le voy a explicar porque aquí hay cosas de historia y de cultura en general que a veces uno no se las puede. Hollywood
es el lugar donde se hacen películas en Estados Unidos. Entonces, India es un país lleno de montones de gente, o sea, es decir, hay millones de personas, ¿no? Y como nosotros no conocemos... ¿El país más poblado? No, el país más poblado es China, pero sí, la India... China. Sí, pero la India tiene un montón de gente. Y la cosa es que ellos quisieron copiar el estilo de hacer películas de Hollywood. Pero para usar su propio nombre, en lugar de decirle Hollywood, le pusieron Bollywood, ¿sí? ¿Sí me entienden? Y la mayoría de películas terminan así bailando con un estilo, no sé, de Asia, ¿no? Bien bonita la película, por cierto, ¿verdad? Entonces ellos hacen películas al estilo de Hollywood y le llaman Bollywood, ¿ok? Entonces el objeto en este caso sería Indias, y lo voy a poner. No, Indias, ¿ah? Bollywood movie, right? Ok, ahora sigamos. Iván. Vaya, como es presente perfecto, vamos a usar el auxiliar have, ¿sí? ¿Me copia, Iván? ¿Iván? Hello, hello. Hola, hola, teacher, perdón, se me cayó. No hay problema, sí. Entonces vamos aquí, mire. India's Bollywood. Indian Bollywood. Ah, pero aquí me equivoqué. Bollywood. Bollywood movies have. El verbo to be en pasado participio, ¿cuál es, Iván? Was, where, been. Was. Is, are. Were. No. Was, pasado participio es being. Being. Being, ok. Being people. Recordemos la fórmula. Se la voy a poner aquí, Iván. Being. Last plus past participle, right? First participle. Ya tenemos el verbo to be, ahora nos falta el pasado participio. Ok. El verbo disfrutar. Disfrutar, sí. ¿Y cuál es el pasado participio de enjoy? Este es el verbo, mire, enjoy. Enjoy. ¿Cuál es el pasado participio? Solo le agregamos. Enjoy. Solo le agregamos la D, ¿verdad? ED, enjoyed. Porque es un enjoy. Verbo. Es un verbo regular, ¿ok? Sigamos entonces. Ok. Ok. ¿Por quién? ¿Quién ha disfrutado estas películas? Sería vi. ¿Quién es el sujeto? Confundiste. Ah, tranquilo, no se preocupe, que eso está bien complicado. Vaya, la persona vamos a soñar con eso. Sí, ya veo que sí. Vaya, le voy a encerrar el sujeto. ¿Qué hice? Permítame. Lo voy a tener seguro. Que borrar. Sí, voy a tener que borrarlo, pero le voy a subrayar o le voy a encerrar el sujeto de la oración. Esa es la oración activa, mire. Sí. Este es el sujeto, ¿ve? ¿Ya? El sujeto de la oración activa. People. Y el objeto es India's Bollywood Movies. Y el verbo está en presente perfecto. Es have enjoyed. Ahora sí, regresemos a la oración que estábamos haciendo. Ok. Primero ponemos el objeto, ¿verdad? El problema es que esta oración le tocó en presente perfecto. Y ese es bien difícil. Hacerlo. Bollywood. Being enjoy, ¿verdad? Enjoy. Bye, ahora sí.
by. Ahí sería people. Excellent. People. People around. Around the world. The world. The good. World. Vamos a tomarle captura. Ahorita mismo, si quiere, permítame. Okay. Voy a moverlo aquí. Ahí estamos ya. Ok. Vaya, al final le voy a decir cómo se dice en voz pasiva y en voz activa, para que me lo entienda. Y terminamos con... Ok. Sería con Joel. ¿Cómo es Joel? No le tenga ¿cómo? Miedo. Se ve complication. Complicated, right? Sin miedo a la muerte. Vamos a ver. Every day, okay. Dice, este everyday es un complemento. Ignorémoslo. ¿Cuál es? Ajá, ¿cuál es el objeto, el sujeto? Sujeto, million of people. Ah, correcto. Vamos a ponerlo aquí, permítanme. Lo voy a poner aquí. Millions of people of all ages, right? Millones de personas de todas las edades. ¿Y cuál sería el objeto? Use the internet. The internet, right? El objeto sería el internet. Muy bien. Entonces ya tenemos el sujeto y el objeto. Ahora démosle vuelta. Démosle vuelta. Ready? Vamos a poner right. Everyday porque este everyday es algo como un complemento nada más. Ok. You, ahora sí. Tengo la... use the internet. No, el verbo déjemelo tranquilo, solo el sujeto. Ah, ok. Million of people. No, perdón, discúlpeme. Es okay. El object, sí. Entonces sería... Use the internet. Solo el verbo déjemelo afuera, el verbo afuera. The internet. The internet, correct. Ahora internet. La fórmula, el verbo to be y el pasado participio. The internet was. Está en presente, me va a decir is o are. Are. Como es solo uno, internet solo uno. Is. Right? Is, muy bien. Is. Ahora, el pasado participio del verbo use, ¿cuál es? Use it. Excellent. Use it. Million of people. By millions. By millions of people. Todo, pongámosle. All ages. All ages. Okay. Ahora sí. Thank you very much, Joel. Okay. Thank you very much. Ahí la tenemos. Ahora se la voy a traducir para que vean cuál es la diferencia de la voz pasiva y la voz activa, ¿sí? La voz activa primero. United States writer Ernest Hemingway wrote The Old Man and the Sea in Cuba. El escritor estadounidense Ernest Hemingway escribió en pasado, ¿no? Escribió El Viejo y el Mar en Cuba. Ahora la voz pasiva. El Viejo y el Mar fue escrita por el escritor estadounidense Ernest Hemingway, aquí me faltó una I, en Cuba. Ahora, la número 3. El cantante coreano Psy grabó el video Gangnam Style en 2012. El video Gangnam Style fue grabado por el cantante coreano Psy en 2012. La voz activa en la 4. Las personas de todo el mundo han disfrutado las películas indias de Bollywood. ¿Sí? Ahora la voz pasiva. Las películas indias de Bollywood han sido disfrutadas por muchas personas alrededor del mundo. La número 5. Todos los días, millones de personas de todas las edades usan el internet. La voz pasiva. El internet es usado por millones de personas de todas las edades. ¿Ok? Vamos a tener pesadillas con este tema.
Así que les sugiero que lo repasen. Les voy a enviar nuevamente la presentación porque hicimos algunas correcciones aquí. Si pueden hacerle captura de pantalla, por favor. Ready? Okay. So we're going to finish with the manual, right? Entonces vamos a terminar con el manual. Let's go to the manual. Que por cierto no lo he abierto, ahorita lo vamos a abrir. Déjenme un segundito, por favor. Déjenme un segundito por acá. Ok. Ahí lo tenemos abierto. Compartir. No, no se ve muy bien. Vamos a expandir acá. Ok. Very good. Here, right? Good. Antes de comenzar con el folleto, en la página 15, page 15, please. Page 15. Ok. Let me see. Clarixa, ¿se puede quedar conmigo 10 minutos después de la clase? Hello, Clarixa. Ok, teacher, sí. Yes. Okay, tenía activado la. Thank you. Okay, now, this is a conversation. It says, Daniel, so Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. What is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Pay attention, please. Pay attention to this. Rex is known for the modern designs. Okay? And the quality of the clothes we make. Esta es la voz pasiva, miren. Rex es el nombre de la compañía. Es el objeto. El verbo to be is y el pasado participio known, ¿verdad? ¿Por quién es reconocido? Por la gente. ¿Sí? La gente es el sujeto. Rex es el objeto. ¿Ok? Y el verbo know o known, el pasado participio, es el verbo. ¿Sí? Ok, dice, great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Nuevamente. Tenemos Rex is recognized as a very prestigious company. Esta es la voz pasiva, miren. Rex y Macasa, Banco Atlántida, Misión Bautista, Banco Aldeas Infantiles SS, SOS, Intelfón, son reconocidos como compañías prestigiosas. ¿Okay? Entonces estamos usando la voz pasiva. Congratulations. Jessica, you are right. Rex is rated as one of the most of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Nuevamente. Ahí abajito, vean, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo de la voz pasiva. ¿Okay? Very good. Lo borramos. Y por el tiempo no vamos a practicar esta conversación, ¿verdad? Pero vamos a pasar a la página 16, right? The passive voice, la voz pasiva, yes? Listen, contrast the sentences in both from the dialogue in exercise 2 and the sentence in exercise 3, right? ¿Qué quiere decir? Que en el diálogo que vimos, este diálogo y estas preguntas que están aquí,
Ok, ¿cómo se reconoce? ¿En cuál de estas oraciones se enfatiza al sujeto? Vamos a ver aquí. Rex es el objeto, ¿sí? Y en las oraciones del ejercicio 6, people es el sujeto, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 2, se da más prioridad o es más importante el objeto, el nombre de la compañía Rex, y en las oraciones se le da más importancia, ¿verdad? En el ejercicio 3, a la persona, a los que hacen, a los que conocen, ¿sí? Entonces, vamos al ejercicio, dice. ¿En cuáles oraciones se enfatiza el sujeto? ¿En el ejercicio 2 o en el ejercicio 3? Ejercicio number 3. También vamos a ver. Cling. Ok. ¿En cuáles oraciones se enfatiza, dice emphasize the actions to be known for the, ok, ¿en qué oraciones se enfatiza el objeto, digamos? ¿En el ejercicio? ¿En la conversación, verdad? ¿O en las oraciones? Sujeto. No, objeto. Objeto. Se enfatiza. Permítame. Ajá. ¿En cuál se enfatiza el sujeto? Permítame. The doers. El objeto, perdón. Sí, me estoy confundiendo. El objeto. Vamos a ver aquí. Lo voy a poner. Sí, sí, teacher. Entonces, ¿en el ejercicio 2 se enfatiza el objeto o el sujeto? Rex. El objeto. Esto es simplemente para que ustedes vean. Number 2. ¿Cuál es la voz pasiva? Nada más. ¿Ok? Ahí está. Number 2. Vaya, y dice su libro, dice su manual, use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doer, right? Quiere decir que con la voz pasiva, el objeto es más importante que el sujeto. Example, right? Rex is recognized as a prestigious company. Rex is rated as the 10 most prestigious company. Bien. Entonces, aquí termino con la clase. To say a sentence in the passive voice, use the verb do o be. ¿Cuál de los dos vamos a usar? ¿El do o el be? Be. There to be. Very good. Permítame que no me salió bien. Ahorita lo hacemos otra vez. El verbo to be. Ahí está. Y después del verbo to be, ¿qué usamos? ¿Un presente participio o un pasado participio? Presente participio. Pasado participio. Ok. Esa es la forma, ¿no? Ok. Para el día lunes, next Monday, please, we are going to complete this exercise. Page 16, we are going to complete this exercise. Exercise 5, look. Page number 16. Exercise 5. Si pueden adelantarlo el fin de semana, por favor lo terminan. Y solo quiero recordarles en la plataforma. Vamos a hacer lo siguiente. Let's see. Let me check. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Ve? La tarea número 3. Okay. Todas estas tareas, estas oraciones están en la voz pasiva. ¿Sí? Como ustedes ya saben la fórmula, que es el verbo to be, aquí, ¿verdad? El verbo to be,
más un pasado participio, de seguro que van a saber cuál es la respuesta correcta, ¿sí? ¿Por qué decir que están tratando? El verbo to be más un pasado participio. ¿Cuál de estas tres oraciones tiene el verbo to be más un pasado participio? Ahí ustedes decidan y contesten. Lo mismo en la número 2. Miren. Has considered, are considered, o are considered. ¿Sí? Todas las oraciones están en voz pasiva. Solo apréndanse la memoria la fórmula. Y ya, ahí está. Ok, ladies and gentlemen. Any extra question? De aquí en adelante quizá van a odiar la gramática. No, no. Activa, dijo, ¿verdad, teacher? Sorry. Están en oración. Las oraciones son pasivas. En la plataforma, las oraciones de la tarea 3 son pasivas. Passive voice. Entonces ustedes van a ir escogiendo cuál es la fórmula correcta. Si se puede en la fórmula, verb to be plus past participle, van a sacar un 10 en la plataforma. ¿Okay? Miren que no les pide oraciones, solo les pide escoja de las tres opciones una, ¿ya? Si se seleccionar equivoca, una. Ah, correcto. Oh, sí. Yes. Ok, me quedo con Clarissa. Voy a pasar el listado, el que vaya mencionando se puede ir a mimir. Adelia. Ok. See you on Monday, Adelia. Brian. Okay. In person. Okay, bye bye. Clarissa. Bye bye. Clarissa. No se me vaya a ir, Clarissa. Daniel. Present, teacher. Okay, bye bye. Maribel. Maribel. Okay, good. Thank you. Elmer. Present, teacher. Bye bye. Erika. Present, teacher. Okay, see you Monday. Guillermo. Present, teacher. Okay, have a good night, Guillermo. Iván. Present, teacher. Good okay. Night. Bye bye. See you. Jacqueline. Me manda el mensaje, Jacqueline. Present. Ah, okay, good. Thank you, Jacqueline. Joel. Good night, teacher. Okay, good night. See you Monday. See you Monday. Carlos Amaya. Here. Thank you. Carla Beatriz. Bye bye. Carla. De oyente, ¿verdad, Carla? Ok, Kevin. Present, teacher. Thank you. See you Monday. Giovanni. Mr. Bisha Joel. Giovanni. Bueno, estuvo en clase. Me consta. Alicia. Present. Ok, teacher. Have a good night, Alicia. Bye bye. Mirna. Present, teacher. Good okay, night. Good night. God bless you. Estela. Present, teacher. Okay. Good. Para el lunes esperamos tenerla de participante. Bye bye. Okay, me saluda Lucas. Bye. Ya de estar dormidito, ¿verdad? Okay, bye. Oh. Okay, bye bye. Bye. Rosibel, Rosy. Present, teacher. Okay, thank you, Rosy. Have a good night. See you on Monday. Thank you. Take care. You too. Thank you. Thank you very much. Okay, ladies and gentlemen, Clarissa. ¿Qué tal, Clarissa? Bueno, aquí, gracias a Dios, mire, ya casi, digamos, terminando la semana laboral, ¿verdad? Ajá, ¿y qué horario tiene, Clarissa? Y a la vez, pues. ¿A qué horas termina de trabajar? ¿Qué horario de qué? Ah, ahí fíjese que los horarios se han puesto ahora son un poco rotativos, porque a veces dentro, si salgo a las 3, pasadita a las 3, y a veces salgo de 11 y salgo a las 3 y media, a veces salgo dentro a las 12 y salgo a las 4. Mm-hmm. Ok, son rotativos. O sea que usted trabaja con children, con niños. No, directamente con niños, no, pero para hacer donaciones, sí. O sea,
de cómo le digo, a través de dar una información a las personas, darles información y motivarlos a que se sumen como donantes para ayudarle a los niños en la situación de abandono que están dentro de la de la aldea, ¿verdad? Sí. Muy bien. Excelente, la felicito. Gracias, teacher. Está muy bonita. La misión, me imagino, debe ser muy bonita de aldea infantil. De relacionarse con los niños directamente en sí, no sé, solo que nos lleven a las aldeas a ver cómo ellos trabajan. Sí, ya hemos ido el año pasado, pero es un poco que tenemos que llevar un poco de, ¿cómo le llamamos? Transporte, más que todo, porque es lejos, ¿verdad? Hay es decir, que usted hace el trabajo administrativo, Larissa. Directamente, no, es como de captar donantes, captación de donantes individuales, nosotros comerciales. Ok, excelente. Ya lo entendí, sí. Yo me acerco a la persona, ¿sí? Me le acerco a la persona y trato de dar información, si ella dice que sí, pues anotarla, ¿verdad? Con datos de su, que me ha dado datos personales a través de una subdonación de su tarjeta, ¿verdad? A través de una opción de tarjeta de crédito o débito, se dan su primer descargo, ellos deciden el monto con cuánto empezar directamente, ¿verdad? Porque cada monto tiene su clasificación, digamos, por ejemplo, un 10 para que el niño pueda tener alimentación, $15 una educación familiar, $20 una educación inicial, y de $25 en adelante que estos niños tengan un entorno protector y efectivo. Es como un apadrinamiento, ¿verdad? Como un apadrinamiento, cabal. Ok, excelente. Muy bien. Directamente los datos, sí. Excelente. Y a través de gente que sí se asuma, sí, gracias a Dios, y hay gente que no, porque no poseen trabajo, no poseen tarjeta de débito ni de crédito, y solamente lo quieren hacer con donación en efectivo. Uno les dice a dónde están las alcancías, ¿verdad? En todos los Pandas Express de El Salvador hay alcancías de aldeas infantiles, en Banco Promédicas también. Ahí en el Burger King, ¿verdad? En el Burger King hay. En el Burger King, pero la que está a par de Cinemark, que está aquí en Metro Centro. Ah, ok. En Metro Centro. Y los Pandas Express de El Salvador y el Banco Promédica, todos los Bancos Promédicas también hay. Sí, me recuerdo, yo ya he dado moneditas. Para el caballo. Sí. Muy bien, la felicito, Clarissa, por su labor, ¿verdad? Y parte de su trabajo. Pero... Ok, ahora con referencia sí, lo que usted pueda. Tenga, bueno, las donaciones siempre van para los 3,500. Y lo oigo. Ok, very good. Clarissa, y con referencia a la clase, Clarissa, ¿qué le ha parecido? Mire, fíjese que está bueno que usted nos pregunte. Porque así uno, pues, cuando entiende ahí con la pregunta que usted nos hace que participemos, nos aclaran las dudas, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, con los verbos, sea un poquito de pensar lo que uno va a escribir, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, los verbos regulares y los verbos irregulares es de tras sacarle, como digo yo, porque yo tengo este diccionario Larousse. Ajá, ok. Excelente. Ajá. Tengo unos verbos, clasificación de los verbos, ¿verdad? Entonces tendría que revisarlo bien, aparte del listado que dijo usted que lo iba a subir al WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, sí. Grupo de WhatsApp, entonces para irlo revisando y estudiarlo, porque directamente ese tema es un poquito de... De estudiarlo, de pensarlo bien, sí. Está bien, mire. ¿Qué verbo vamos a elegir, vea? Mire, ahí en Google, usted solo le pone la palabra que quiere, por ejemplo, digamos, write. Write. Ah. Usted pone el verbo write y le pone dos opciones, mire. O le pone, le pone meaning. Meaning. Mire, ahí aparece, ¿ve? Meaning. Y después le da. Sí, sí. Le da y ya le aparece. Hasta con sonido. Oye, como digamos un ejemplo, con los verbos, o sea, ponemos un ejemplo del verbo, veamos. Sí, o puede poner un listado. Mire, le voy a poner irregular verbs
Irregular verbs. Ya le puse irregular verbs. Mire, y ahí me aparece en los listados. Ahí aparece en los listados. Ok, todo el listado de los verbos. Ah, ok. Solo ponga la palabra irregular verbs. Irregular verbs. Sí. Mire, yo, yo le puse irregular verbs. Así es. Y sí, hay bastantes. No, hombre, hay de plantearse, sí. De todos los verbos. Así. En este, sí. En este tema, pues, es de... Es de aprendérselo, ¿verdad? Y sí, usarlo. Así es, sí. Claro, y practicando, ¿verdad? Así como participando, que es una buena técnica que usted hace, ¿verdad? Sí, sí. A la vez con la pronunciación, teacher, yo no le voy a decir que he tenido buena presentación o pronunciación en las palabras que yo digo. Algunas cosas que me cuesta pronunciarlas o las pronuncio mal. O sea, lo que yo digo, a veces es bueno que también practiquemos la pronunciación, más que todo en los diálogos, ¿verdad? Sí, te, si se fija, la clase 1 y la clase 2 practicamos bastante pronunciación, pero ahora como el tema era muy difícil, sí. Me concentré solo en la gramática. Sí. El tema está un poco difícil, pero ¿hay alguna también parte que no haya entendido, Clarisa, del tema de ahora? Sí, sí, con el tema este de lo... De las páginas de 15 y la página 16, esas páginas las que están dentro del libro. Sí, aquí tengo yo el manual, mire, ¿lo alcanza a ver? Sí, sí. Este es mi manual, entonces, en la página 16. Ajá. En la página 16 hay un ejercicio, el ejercicio 5. Ajá. ¿Ves? Es el que van a hacer. Pero... El ejercicio 5, pero Clarisa, es más importante la plataforma, oiga, no se le olvide. Ah, sí, ah, ok. ¿Me entiendes? Es que sí, fíjese que ya empecé a trabajar con la tarea. Pero así va, digamos, tarea 1 de la de antier, ¿verdad? Tarea 2, la de ayer. Digamos, tarea 3, voy como en orden, digo yo. Perfecto, puede ir en orden, no hay problema, sí. Según los temas que estamos viendo, esto es lo que estoy respondiendo yo con los apuntes que tengo en el cuaderno y con los folletos, que yo los descargué y tengo guardados en la compu. Que ahorita, mire, no conecté en la compu porque ya estaba prácticamente con la televisión encendida, ¿verdad? Y no me gusta interrumpir. Y entonces, bueno, no me gusta estar porque no se oye. Y hay interferencia, lo que le hago yo es mejor venirme para el cuarto. Para no estar con esas interferencias, ¿sí? Porque no voy a oír bien y no voy a entender. Así por eso le digo. Correct. Cuando me conecto, entonces sí, yo grabo lo que usted me estaba diciendo, que grabara le tomara captura a la clase que estaba explicando. Cuando tengo la compu encendida, no hay problema, porque solo me dijo con la cámara del teléfono y ya, le tomo captura. Pero así a través del celular me cuesta un poquito, tita. Pero yo no sé si usted las clases, las que nos ha estado explicando de los verbos y de las oraciones, las va a subir así. Ya están en el grupo, ya están en el grupo. Y vaya, le voy a explicar, Clarisa, para que usted repase, mire. En la plataforma, esta clase que estamos teniendo ahorita, se sube al día siguiente. Y usted puede verla en la plataforma, el video, ¿sí? Mucho ya que mejor todavía. Le voy a enseñar, ya va a ver, permítame. Le voy a mostrar para que vea que no estoy emitiendo. Vaya, aquí está, miren, aquí está la plataforma. Y aquí hay un video, ¿eh? Miren. Ah. Ahí está un video. Le doy play. Y quiero que se sorprendan de los dibujos que les he preparado ahora. Ahí está, miren. Así que después de la clase del lunes, miren. Ok. I don't know if you have any question about this. No sé si hay alguna pregunta sobre estas. Ahí está, mire. Este lenguaje. Puede ver este video, ¿sí? Y está el de la clase 2, mire, el de ayer. Aquí está, ve. Ahí está la clase de ayer, mire. Ahí dice Clarisa, ve. Ahí está desde el inicio, Clarisa. Good evening, everybody. Ahí está la clase de ayer. Y la de ahora. No está todavía, está esta ahí de muestra nada más, pero la de ahora, mañana la van a subir. ¿Ya? Ah, ok. Entonces voy a estar viendo los videos un poco para reforzar un poquito los temas, ¿verdad? Sí, vaya.
Esa es una. Y la otra es que al grupo de WhatsApp yo les mando la presentación de PowerPoint. ¿Sí? Ah, sí, sí. Ya la descargué, teacher. Esa la hago yo. No es la plataforma. Esa la hago yo. Ajá. Ah, ok. ¿Me entiendes? Por eso se ha fijado que a veces me equivoco una letra ahí. Sí, pero, sí, ¿no? Ni por modo, ejemplo, ¿verdad? En lo que vi, Word, ahí le faltaba, no sé si le faltaba la E. La D me faltaba. Así que va a disculpar, va, pero a veces, por hacerlo rápido. Sí, a veces por demás uno se equivoca, teacher, todos somos humanos, ¿verdad? Nos equivocamos. Así es. Pero, bueno, Clarissa. ¿Alguna cosa? Estamos acá, nosotros aclaramos las dudas, usted nos corrige y viceversa, ¿verdad? A la orden. Así es, Clarissa. No sé si tiene alguna otra pregunta, entonces. Quiero ver, fíjese que no sé si, como nosotros... ya como estábamos escritas, ¿verdad? De los módulos anteriores. Uh-huh. Yo quiero favor de usted con respecto, no sé si usted está directamente relacionado con la entrega de cada módulo finalizado, entregan, mandan un diploma, dicen ellos, al correo. Entonces, yo he tratado de averiguar eso en área de recursos humanos donde yo trabajo con mis compañeros por a nivel de teléfono. Ellos me estuvieron diciendo que sí, que iban a averiguarlo, porque ellos dijeron que por todos los módulos finalizados les mandaban al final el diploma, ¿verdad? Sí, el diploma está en la plataforma. Ah, en la plataforma está. Ah, sí, ya le voy a explicar, aquí está, mire. Permítame. Que yo ni idea, dicho. Vaya, no es este, permítanme. Ya le comparto. Sí. Aquí está, compartir. Vaya, en el menú, dice así, mire. Estudiante, permítame. Permítame, hay una parte... Aquí creo que está. Permítame. Híjole, ya me perdí, Clarissa, pero le voy a averiguar. Solo que, obviamente, no aparece inmediatamente. Aquí creo que está. En progreso. Sí. Vaya. Sí, no está, fíjese, pero hay una opción. Hay una opción donde le dice a usted que puede imprimir su... Pero hagamos una cosa. Vale, le voy a ser sincero, para no mentirle. Esa información no la manejo yo. Ajá, sí. Entonces, para mayor seguridad, mejor escríbalo, porque ellos le mandan un correo, ¿verdad? Escríbale al número que está ahí, ¿sí? O escríbale en el grupo de WhatsApp, hay administradores. Sí. A ellos escríbale. Ah, y ellos le van a ayudar. Porque, ajá. Porque él nos dijo que nos iba, eso lo de la cosa esta de lo de los diplomas, prácticamente eso lo iba a estar en una, como te digo, una hojita de inscripción cuando empieza cada módulo. Y eso lo mandan a cada correo por cada alumno, porque yo le he hecho, he averiguado, ¿verdad? Entonces ellos me dijeron que en la notificación que le mandan uno a su correo cada vez que uno va a iniciar, ahí tienes que están todos los contactos y de ahí que escribamos al número de WhatsApp. O otras nos han dicho, las que estaban dando la conferencia, que te lo podemos averiguar también en el área de recursos humanos, ¿verdad? Para ver si ellos se les ha llegado a la notificación su correo los diplomas por cada módulo terminado. Entonces, me voy a preguntar a Ticha, porque ya quedó que me iba a quedar a averiguar, porque hasta hoy es viernes, ¿verdad? Entonces, tal vez el profesor, dije yo, sí. No, soy sincero, Clarissa, no tengo la información, le soy honesto, o sea, porque es un trabajo administrativo, ¿verdad? Pero sí tiene los contactos, yo veo que usted está en la jugada, Clarissa. Pregúntenle nuevamente e insístale, claro, para que ellos le echen la mano ahí, oiga. Los compañeros de inglés son muy amables, así que estoy seguro que le van a ayudar.
Sí, él nos dijo en la notificación que llega su correo, ahí están los contactos, dijo. Si no llega su diploma por cada módulo terminado, ahí pueden buscar en los contactos y pueden ponerse al día con la información a través del número que pasa. Ajá, así voy a hacer. Para tener un poquito más de excelente información. Ok, y muchas gracias por su participación, porque usted es muy participativa, así que thank you very much. See you on Monday. Sí, bueno. Bye bye. Noche, teacher. Thank you. Bye bye. Gracias.